salir un poco. Había una máquina curiosa, pero sin embargo, yo estaba abajo, el oxígeno comienza a despotricar contra los escritores frustrados y los editores que no leen a los autores. No es nada falso, pero sus palabras duelen infinitamente más que mis grandes mentiras. Esto es lo que cuenta la historia adaptada al teatro, que mañana se puede ver en la Cartoon.